¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal G Aral Vlogs. En esta increíble aventura por Copán, ahora venimos hasta este lugar llamado Luna Jaguar, que su nombre se debe al honor de un rey maya, el décimo rey maya. Y esto está increíble. El olor a azufre está súper fuerte. Lo que no han olido el azufre, más o menos imagínense como un huevo, pero bien podrido. Algo así es el olor del azufre. Se dice que posiblemente estas aguas sean de origen volcánico, pero no se ha descubierto ningún volcán cerca. El más cercano es uno de Guatemala, pero está demasiado lejos de esta zona. Por esa razón también hay mucho azufre y esos colores blancos que ven aquí en las pozas, eso es el azufre. Tal parece que no estamos tan alto, nos encontramos como a 530 metros sobre el nivel del mar y también la distancia es casi como 21 kilómetros desde las ruinas de Copán hasta aquí. Les recomiendo, si quieren venir en sus vehículos, tienen que venir obligatorio en pick-up o bus o camioneta, porque la carretera es de tierra y créanme que un carro turismo lo van a dañar bastante, así que mejor paguen el servicio de transporte con las oficinas de Luna Jaguar en el centro de las ruinas y vienen por acá. El recorrido es como de una hora más o menos venir hasta aquí y ahora vamos a disfrutar de las aguas termales y de este vapor que está increíble. Let's go. Nos encontramos ahora en la segunda estación y esta es la entrada a la Onda Maya, que dicen que al pasar este túnel ustedes llegarán al inframundo. Wow. Ahora iniciaremos el recorrido en el túnel. Veanos. Vean qué excelente. Wow, qué bonito. Parece videojuego aquí, la verdad. Aquí me encantó una toma de fotografía, vean qué excelente este cuadro de fotografía. Y seguimos y así hemos llegado al inframundo. Hay cuidado con estos obstáculos. Vamos a tocar el agua. Está súper cálida, excelente. Estas pozas son las más frías, así que hay que iniciar por aquí. O sea, primero hay que subir todo, bajamos y hay que iniciar por estas pozas de aquí y así sucesivamente hasta arriba, que se ponen más y más calientes. Estas están como a 30 grados centígrados más o menos. Y así nos recibe Luna Jaguar. Aquí pueden tomarse sus selfies de mayas. Vean qué bonito todo el panorama. El puente está excelente y todo es boscoso. Viviendo en la naturaleza está increíble. Amigos, así iniciamos este recorrido. Podemos encontrar tres caminos. Este de aquí a la izquierda, el agua está más caliente, así que se puede dejar para el final. Este que está aquí a mi derecha, pueden apreciar también que hay una casa aquí para hacer masajes. También más arriba hay otra casita. Esa casita sirve para meditar y descansar su ratito. Y ahí recomiendo iniciar, ya que las pozas están más heladas. Y este de en medio es para visitar la cima y ahí podremos ver el nacedero de agua caliente, que está increíble. Así que sigamos nuestro recorrido. Vamos a iniciar con este para después cambiarnos e irnos a las pozas. Let's go. Esta poza, la guía nos explicó que una mitad es agua helada y la otra agua caliente, y es específicamente para los pies, y así se relajan más. Cambian al agua helada para relajar la presión sanguínea y después al agua caliente. Estas están más frías y así va aumentando la temperatura. Esta es la quinta estación y pueden apreciar ese chorrito de agua, qué rico cae por ahí. Es para relajar la espalda. Ustedes se sientan ahí y que el chorro de agua les tiene que caer en toda la espalda y así se relajan más. Llegamos a la sexta estación y vean el vapor cómo está saliendo, ya que estamos muy cerca del nacedero de las aguas termales. Y pueden apreciar al fondo cómo ya está saliendo demasiado vapor, ya que ahí se está cruzando el agua fría con la caliente. Y así llegamos a la cima. Qué increíble está esto. Vean cómo sale el agua por ahí. Y esto está hirviendo. Por ahí también es un mirador, pero lastimosamente está cerrado por el momento.
ya que lo están reacondicionando. Y aquí quiero mostrarles algo increíble. Este es el nacedero del agua. Vean qué increíble, está a 90 grados centígrados. ¡Wow! La verdad que se siente súper fuerte. El vapor está caliente, caliente. Aquí nos recomiendan estar unos 10 minutos recibiendo este vapor. Súper bueno y súper saludable. Ahora nos dirigimos a las pozas más frescas, podríamos decir, que por ahí hay que iniciar. Y después hay que ir ascendiendo, ya que la temperatura igualmente lo hará. Pero nuestro cuerpo no lo sentirá mucho, ya que se irá acostumbrando en cada poza. Bueno, les recomiendo que si andan electrónicos o andan pulseras así de hule, quítenselas, porque los podría dañar. Recuerden que estos aparatos también funcionan a ciertas temperaturas, no va a soportarlos por tanto tiempo. ¡Seguimos! Este está a 50 grados. Bueno, ya me adapté después de los 10 minutos más o menos. Y ahora la verdad que siento súper fresco, hasta me da frío cuando me salgo de aquí. La verdad que está... ¡Está increíble! 50 grados. Nos encontramos ahora en la estación 3, donde podemos apreciar el barro natural. Esta poza está más o menos a unos 40 grados. Y aquí tenemos el barro con agua caliente. Y la aplicamos en nuestra cara, en nuestro rostro, para eliminar toxinas. Tiene un olorcito bastante fuerte. Entonces, así que lo van a tener que soportar. Y aquí tenemos todo el barro para aplicárnoslo. Amigos, ya nos aplicamos la mascarilla de barro. Así que vamos a estar sanitos y libres de toxinas. Sigamos la aventura. Ahora vamos a disfrutar de este chorrito de agua caliente para relajarnos y que nos libere de todas toxinas. Hay que sentarnos aquí y que el chorrito no caiga sobre la espalda. Hay que quedarnos aquí por lo menos unos 2 minutos para que nuestro cuerpo se sincronice con la temperatura del chorrito de agua. Porque si está caliente, yo creo que está a unos 60 grados. Sirviendo. Ahora voy a ingresar al temazcal. El agua, la verdad que está, está bastante caliente, más caliente que la de arriba. Creo que sí está a sus 50 grados. A ver si soporto. Sí, voy a acceder a donde estaba ese como túnel. Si no, no. Este está un poquito caliente. Tiene que esperarse unos 10 segundos más o menos para que su cuerpo se adapte e ir bajando despacio, grada por grada, para que no se quemen. Aunque vengan de la más caliente, pero su cuerpo siempre se va a refrescar. Esto está increíble, se ve como un templo y se siente bien rico el vapor. La verdad que aquí hay que estar pocos segundos para que nuestro cuerpo soporte eso. Pero aquí está increíble, la experiencia está inolvidable. Vamos a intentar acceder, tal vez no se me dañe el teléfono. Escuchen el eco. ¡Eco! Vean. ¡Wow! Voy a esperar a que se ponga la luz roja. Ahí está. ¡Qué increíble! Pues está demasiado caliente, así que no voy a salir porque me da miedo que se dañe el teléfono. Vean. Este chorrito de agua se ve inofensivo, pero está hirviendo. Ni ahorita que ya me acostumbré aquí a la temperatura del agua, ni así lo puedo tocar. Está hirviendo esa agua. Está increíble el temazcal.